Estamos, como siempre, en compañía de Don Edmundo. Don Freddy, ¿todo Ledesma bien? Y Edesma y Guerra. ¿Todo bien, Don Freddy? Sí. sí. Bueno, una semana, eh, sí, marrona. ¿Eh? Sí, fíjese como yo dije con cuidado, hoy es lunes, lunes 9. Porque es que entonces, hoy estamos celebrando el, el Día de Reyes. Así es, Que así fue es. el viernes. Pero al final del camino, yo he estado en la calle y no he visto a un muchacho con... Con con, eh, con Reyes. Parece que lo disfrutaron. Fue el fin de semana. Sí. Normal. Mucha gente salió al interior, aprovechando el fin de semana largo. Me dice Gustavo que estuvo en la costa norte, que subió anoche y que venía mucha gente subiendo. La gente regresando ya. Parece que hubo un éxodo bastante hacia el interior. La gente haciendo turismo interno y también descansando porque ya realmente eh, el año laboral es mañana que comienza. Así es. Ya, así ya, ya pasaron todos los días de, 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 de asuesto y ya hay que recomponerse, sintonizar con todo lo que está pendiente, actualizarse porque nos queda un trecho largo. Y un trabajo arduo que tenemos que hacer. Un año un año lleno de expectativas este año que viene por el tema de las elecciones. sí. sí. Entonces, bueno, eh, ciertamente, este, yo diría que es un año que, además de las elecciones, también todos los retos que tiene consigo por, por los temas económicos que hay que enfrentar. Entonces, yo creo que sí que ya desde hoy hay que no, 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 ponerse no. la pena. todavía hoy no todavía hoy la gente está bueno desde bueno, mañana de, mañana de... ya, ya mañana tenemos que venir formalito así es así es. <laughs> mire eh, vi el informe de la estación central de meteorología dice que hay una vaguada incidiendo sobre el territorio nacional que van a continuar las lluvias ha estado lloviendo frecuentemente durante el fin de semana, ayer en la carretera mucha lluvia, sobre todo hacia el norte, y hoy amaneció lloviendo, todavía estuvo lloviendo como hasta las 9 de la mañana, después ha estado soleado. Dice el, el informe de hoy de Meteoro que van a continuar esa lluvia durante el día y que se van a incrementar en horas de la tarde-noche. En alerta varias provincias, sobre todo, toda la del Este. Pero también Samaná, Sánchez, María Trinidad Sánchez y Bonao. Toda en alerta por causa de ese fenómeno. Bueno, ayer llovió su poquito. Sí, también. Y hoy también. Amaneció Hasta lloviendo. Hoy amaneció lloviendo. Usted no trabajó de madrugada. ¿Eh? Usted no trabajó de madrugada. Claro, yo estoy aquí desde el aceite dando candela. Bueno, pues yo cuando me tiré a las 5 de la mañana, estaba lloviendo. Sí, sí, y sí. Y cuando salí del canal todavía estaba lloviendo. Sí, sí, así mismo, así mismo fue. Así mismo fue. Bueno, pero nada. Eh, lo importante es que el, eh, la lluvia paga su daño, y estas han sido lluvias benignas, no son lluvias que han causado mayores efectos. Todo lo contrario, al, le hacen bien. Sobre el boletín que ha dado hoy la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, 26 nuevos casos del de coronavirus con su variante Omicron y la positividad diaria un poquito alta, 10.7, pero eh, la tendencia es a bajar porque eh, ya han pasado los días de reuniones y conglomerados y esas cosas. Yo pienso que eso eh, estará eh, ha estado controlado y continuará controlado. Sin embargo, preocupa un poco, Mundo, amable televidente, el hecho de que Salud Pública haya admitido que eh, el, la vigilancia en la sursa para el tema del cólera ha sido ampliada a otros sectores de la capital donde ha habido alarma entre los moradores de, con la presencia de diarrea, casos de diarreicos que parecen cólera, entonces salud pública lo que ha hecho es ampliar el programa de, de vigilancia en esos sitios y aumentando la frecuencia de la fumigación y llevando las orientaciones de los técnicos a los fines de consumir el agua potable y ese tipo de cosas. No hay mayores novedades. Bueno. Eh, yo diría que las autoridades han sido prestas en el tema este del cólera. Están haciendo el esfuerzo que no deben de descuidarse por la cercanía que tenemos con Haití, un país que siempre tiene problemas. Mira, ahora porque ahora hubo un atentado contra el, el, el presidente del Senado de Haití, o sea, un país que siempre está en problemas y ese problema que implica Haití siempre nos trae desasosiego. Entonces, nosotros eh, debemos estar atentos porque ese nivel de ingobernabilidad y de crisis constante que hay en Haití de alguna u otra manera se va a reflejar en la República Dominicana en lo que tiene que ver con el asunto de la vulnerabilidad en todo el sistema sanitario que tiene Haití y como nosotros tenemos esa vinculación tan, tan, tan eh, digamos, intensa, por decirlo de alguna manera, con Haití por el tema de la migración y por el tema del de comercio internacional y por el tema del trabajo del trabajador haitiano que hace falta en varias de, varios sectores de la República Dominicana, como es el caso de la agricultura, como es el caso de la construcción. Entonces nosotros, como tenemos ese problema latente, con Haití tenemos que mantenernos vigilantes. Así es. Bueno, eh, sobre el, el asunto del cólera en Haití, me preocupa más la, el tema sanitario de Haití que el tema de la inestabilidad social y política. Porque lo del cólera es una amenaza mucho más contundente, dado que dice el informe último de la OMS. Que en Haití en los últimos 90 días han muerto cerca de 500 personas, 496 de cólera. Y que son más de 10.000 los casos de contagio de cólera. Entonces, eso es una amenaza real. Fíjense que de los 12 o 13 casos que nosotros tenemos aquí de cólera, la mitad son de haitianos. Mm -hmm. Entonces, eh, a, a mí me preocupa más esa parte, la parte sanitaria, que la, la parte social y política. Porque lo, los haitianos han vivido con... Esta... No, cuando yo le digo de la parte política, don Freddy, es por la incapacidad, debido a esa situación que tiene Haití, de poder establecer programas específicos para controlar, por ejemplo, el cólera. O sea, Haití no entiende ahora mismo condiciones de enfrentar eso no, no. Y, y yo lo que le, yo le refiero al a tema político por el hecho de que precisamente esa situación política es que le impide a ellos pues actuar con la debida eh, capacidad que se necesita para poder enfrentar todos esos problemas que, que viven surgiendo en todos los países del mundo a diferencia de la capacidad que tenga uno u otro de poder enfrentar la situación la, la situación así es Mire, eh, mundo, quiero comenzar eh, eh, ya la parte de los comentarios en torno a lo que es eh, el día informativo. Eh, la jornada de trabajo del presidente Luis Abinader, que volvió y se mudó brevemente a, a Santiago, estuvo allá desde el sábado, eh, continuó el día de ayer eh, entregando obra, participando en actividades. Eh, vamos a decir políticas sociales, porque uno tiene que admitir que el presidente está en campaña buscando su reelección, aunque no lo diga. Claro. Porque eso de, de, de mudarse a principal, la principal ciudad del de país después del Gran Santo Domingo, pernoctar allá y cada viaje que da entregando obras, eso le quiere decir que tiene una intención política. De que se sienta su presencia, que se sienta su trabajo. Y el que observador lo nota, por ejemplo, él estuvo ayer inaugurando la carretera Navarrete-Santiago, que se llama Joaquín Balaguer. No hay inauguración, nada. Eso lo, lo, lo bachearon, le hicieron un enfartico y el presidente fue allá. allá a, a inaugurar. Entonces, eso es una intención política. Hoy. Está en Puerto Plata, la provincia de Puerto Plata, y tiene, según la nota que mandó Jorgito, que es su asistente de prensa, nueve actividades. Presidente, que un lunes feriado, un lunes se, feriado. Se, quede, se quede donde ha estado el fin de semana y que haga una jornada de la inauguración de nueve obras. Eso como que hay que pensar. Eh, sí, sí, entonces el, el presidente está en eso, pero yo quiero caer es, en la gran capacidad de trabajo que tiene el presidente Luis Abinader. Y esto lo digo porque participé el viernes en una convocatoria de un almuerzo que el presidente tuvo el jueves con los directores de los medios y el viernes con un grupo de, de comunicadores con área más hacia la televisión. El jueves fue con los directores del periódico. Y el viernes para, para tocar el tema de la ley de fideicomiso público. Un almuerzo comenzó a la una, muy puntual. Y se extendió largas horas, hasta prácticamente las 5 de la tarde, donde el presidente se explayó a explicar lo que es el proyecto de ley de fideicomiso público, las bondades que tiene, lo importante que es para el país, no para el gobierno, ni para el PRM, ni para el PRM, ah. sino para el país, dice él porque es que le va a dar una herramienta de control efectiva sobre ese tipo de actividades que se ha estado haciendo en el país desde hace ya buen tiempo, y, pero sin control. Entonces ahora él quiere esa ley porque le da participación a impuestos internos, a compra y contrataciones y otras instituciones de, de, del tren gubernamental para que haya mayor control. Y el presidente explicaba y fue reiterativo en eso, que el proyecto de ley de fideicomiso, fideicomiso público no permite enajenar una, una empresa del Estado, una institución del Estado, porque eso tiene un control del Congreso. Eso es, es prácticamente imposible enajenarla por, por la vía del fideicomiso. Y ahí explicaba él que hay diferentes tipos de fideicomiso. Hay fideicomiso eh, público, que es lo que él quiere controlar para darle mayor eficiencia a ese tipo de cosas. El fideicomiso mixto, que es público y privado. Y el fideicomiso privado también, que es otro tipo de cosas. Y el presidente, en, en su exposición, yo pienso que él a, a ese grupo de personas que estábamos ahí eh, le llegó el mensaje de lo importante que sería que se apruebe la ley, aunque él dice el presidente, que la oposición ha satanizado el proyecto. Mira, Freddy, oiga lo que le voy a decir. Eh, en teoría todo muy bonito. Ok. Eso es lo que se ha dicho todo el tiempo. Ahora, la oposición ha hablado de manera puntual. No solamente la oposición, sino entidades de la sociedad civil, como el caso de Participación Ciudadana, como el caso de el presidente del Colegio de Abogados, como el caso de ADOCO como el caso de, bueno, varias instituciones y la oposición han dicho de manera eh, puntual, el artículo tal viola la constitución, el artículo tal viola la ley de acceso a la información, el artículo tal viola la ley de crédito público, el artículo tal viola, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de todas las violaciones que tiene ese, ese proyecto de fideicomiso público. Número uno. Número dos. El PRM, esto ya es ideológico lo que voy a, de lo que voy a hablar, el PRM dice que es socialdemócrata, dice el PRM que es socialdemócrata, pero sucede que ese esa figura económico y jurídica, es una figura neoliberal, el fideicomiso. Porque lo que me está diciendo a mí es que el Estado no se siente en capacidad de administrar, eficientizar la administración de un bien público. Y se lo va a dar al sector privado porque se siente incapaz. Eso es lo que me está diciendo con el fideicomiso. Pero aparte de eso, le quiere dar beneficios eh, que ya se están llevando algunos bienes públicos. Que ya tienen algunos. Por ejemplo, Punta Catalina deja recursos, más de 2 millones de dólares al Estado Dominicano. Entonces quiere darle, repartirlo con el sector privado. Por ejemplo. Los consulados dejan recursos. Y hay un nivel de un problema de corrupción, pero él no lo quiere, no lo quiere resolver. Él quiere darle los cuartos que deja, la, eh, los consulados se los se lo quiere dar al, al, al sector privado. Entonces, hay un tema también, hay otra otra eh, denuncia u observación que hacen los organismos de la sociedad civil y políticos que les he mencionado. Que es que dice? Hay un artículo, un artículo que te da la posibilidad de que tú cojas prestado. Y te puede ir mal y no hay ninguna consecuencia. Incluso, como te puede ir mal y no hay consecuencia, tú puedes coger cualquier préstamo para beneficiarte tú. Pero es el Estado el garante. El garante. Sí. Entonces, como usted quiere, usted me puede decir lo que usted quiera. No, que eso es una maravilla. Como, igual que nos dijeron con el fideicomiso que se, se pretendió con Punta Catalina. No, eso es para defender. No, no. A mí no me lo de teoría, es práctica. Es, es lo que dice. Entonces, el gobierno lo que ha venido a decir es que no que, que el PLD hizo fideicomiso. Bueno, usted debe denunciarlo si estaba violando la ley. Cuando usted estaba en la oposición, su trabajo en la oposición era denunciar lo que el PLD estaba haciendo mal. Pero no lo hizo. Y ahora está criticando al PLD. No sé si el PLD, eh, eh, lo, los fideicomisos que hizo, violentaban la ley. Porque lo que a mí me parece es que, tal y como usted explicó, hay diferentes tipos de fideicomisos. Uh -huh, uh -huh. Bien, es posible que uno de esos fideicomisos que implementó el PLD no violenta no la ley. Es tan tal que por eso fue que surgió la idea de fideicomiso público porque todo el mundo interpretó que el fideicomiso de Punta Catalina violaba la ley. ¿Qué pasa? Que eso tiene lo, 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 lo mismo que le estábamos criticando al, al de Punta Catalina, lo contiene este. Sí. Lo único que no dice Punta Catalina, pero es lo mismo. Mire, en, en esa actividad, Mundo, Estuvo, el presidente estuvo acompañado de Simon Freud, el que el gerente del de proyecto público. Alianza Público-Privado. Público que hizo una bonita exposición. Pero también estuvo acompañado de Carlos Pimentel, de la compra y contrataciones. Y también de Andresito Van der que es el gerente de la fiduciaria Banque Reserva que, que es con. La, la compañía que pertenece al Estado también, porque el banco de es un banco de... Sí, del yo Estado. Lo sé, yo lo sé. Entonces, en este caso, eh, el presidente puso como ejemplo el caso de Pro y el Pro está en marcha y él le gustaría que cayera dentro de la ley. De fideicomiso público. Pero en caso de que la ley no se apruebe, porque la oposición, como ha satanizado el asunto, ese proyecto no se va a parar, porque ellos lo van a hacer como quiera porque se puede hacer sin ley. Bueno. Como hizo el PLD con, con la red vial, la baña ¿vale? de, lo, de los peajes. Está bien, pero es que ahí no. Oiga lo que pasa, don Freddy, Es que ahí no están apropiando nada. No. Ahí no se está apropiando nada. Pero a mí, ¿sí, usted no me puede venir. A poner una ley para hacer un fideicomiso para Punta Catalina. Ah, ok. Y entonces, porque fíjense, en Pedernales hay que hacerlo todo. Sí. Entonces, ese es un proyecto que, si lo, lo asume el gobierno, es extremadamente caro, casi inviable. Pero ahí el gobierno se dé algo, el gobierno se dé algo, da facilidades. Bueno, pero se va a crear un proyecto nuevo de algo que no está rentando nada. Bueno, está bien, pero a mí no me, pero porque tú quieres a, a, a proyectos a bienes del Estado que se, se, se ejecutaron a sangre y fuego, porque el PLD tuvo que mucha candela ¿eh? del propio PRM para poder hacer a Catalina. Ay, ahora te gusta. Ahora está bien. No, 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 no. Que se deje de eso. Eh, eh, Simon Freud, Simon Freud y y todo el que están ahí. Lo que tiene que contestarme a mí para yo sentirme conforme. Yo no soy nadie, pero a la opinión pública. Si lo que dicen, reitero, el PLD que fue el primero que que arrancó con eso en, su, en dos de sus principales economistas por un lado Luis Reyes y por otro lado eh, Ariel Jiménez Ariel Jiménez también el ex presidente de la Cámara de Diputados quienes han dicho que se viola reitero la ley de contrataciones públicas miren en una cosa ahora para Carlos Pimentel eso está bien pero por el bien el, el jueves pasado el jueves pasado estuvo aquí el vocero de participación ciudadana, uh -huh. de donde viene Carlos Pimentel, y dijo lo mismo, hizo la misma advertencia que han hecho los dirigentes del PLD. No, no, esa ley tiene unas facilidades, porque habla, por ejemplo, que la ley eh, no va a estar... No va a estar eh, vinculada a contrataciones públicas en lo que tiene que ver con su reglamento, sino con sus principios. Pero principio, ¿qué es lo que es principio? Principio de equidad. Principio de, no, eso no me dice nada. Eso es letra muerta, el principio que yo crea que tú vas a ser yo, no, 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 no. Que yo crea que el proyecto tiene intención de equidad, tiene intención de de desarrollar el país, de intenciones de de prote no, 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 esos son principios. Lo que define si algo es objetivo es la ley y su reglamento. Entonces, a eso no se quieren atar. Al principio. No, no, no. Que se deje de eso. Con el permiso suyo de nuestros televidentes, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales y ya regresamos.